Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy buena noche para todos ustedes. Se les saluda, como siempre, JJ en la jugada. Estamos a través de mi canal de YouTube, JJ en la jugada, Facebook, JJ en la jugada, y soy de Buenaventura. Muchas veces los chicos de rincones marginados, bien sea de su ciudad natal como Buenaventura, Cali, cruzan cualquier orilla para poder ir en busca de esos sueños. Y territorios como López de Micay, en donde hay jóvenes chicos con sueño, pues también cruzan esos territorios para poder llegar algún día a ser grande. Es el caso de Leider Riasco. Don Leider, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, JJ. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Bien, bien, bastante bien, bastante bien. Muy, muy, muy bien. Gozoso de saber de usted, de Leider Riascos, que es de López de Micay, ¿no? Orgulloso de López del Micay. ¿Qué podemos decir de ese territorio de López de Micay? Ah, no, pues López del Micay, mucha diversidad, la cultura, es un pueblo que vas a encontrarte mucho con la cultura afro, que es lo que nos identifica a nosotros, nuestras creencias. Y no, mucha diversidad, López del Micay, creo yo que, como todo micayseño, que es el mejor vividero de Colombia. Algo muy tranquilo también, ¿no? La gente allá muy tranquila. Sí, muy tranquila, muy acogedora. El micayseño es una persona muy, muy abierta, dispuesta a ayudar en todo, que se ha visto reflejado a través de mi carrera, que familiares, vecinos, gente de mi pueblo, siempre como con esa voz de apoyo, cómo vas, cómo te sientes, siempre pendientes de mí. Creo que también es como la solidaridad de ellos, el compañerismo, de siempre estar pendiente, mandándome buenas energías. Por eso digo que es un pueblo muy solidario y siempre acompañándose entre sí. Líder, ¿y cómo una persona de López de Micay cruza su río, su mar y llega al Deportes Tolima? Cuéntenos un poquito de eso. El sueño empezó. Creo yo que por un tío que siempre pasaba mirando fútbol, mi tío Melanio, que si en este momento me está escuchando, un abrazo, y a la gente de López. Mi tío miraba mucho fútbol y mi mamá para eso trabajaba en eso de los votos, ¿cómo se llama eso? Entonces yo hacía unas porterías con esos cartones grandes, no sé cómo se llaman en este momento, y yo empezaba a patear, a dar. Y en eso yo tengo un amigo que es como mi hermano, que se llama Hasler, que él es profesor de educación física. Y empezamos a darle patadas a la pelota, pero pues sin sentido alguno. Él sí tenía una técnica, mejor dicho, pero yo era malo. Era demasiado malo y jugamos. Y yo siempre he sido muy competitivo, no me gusta perder, no me gusta sentirme menos que los demás. Y yo empecé a practicar, a practicar, practicar, y nosotros siempre jugamos frente a la alcaldía. Y un primo mío me dice, le dice a mi mamá: "No, Milagros, mandemos a Leider alguna de fútbol, porque ese muchacho está jugando mucho, todo el mundo dice que es muy buen jugador". Y yo tenía 13 años, o sea, yo salí de mi pueblo a los 13 años. Yo le digo a mi mamá: "Sí, ma, yo me voy a comportar bien, yo ya lavar mi ropa, yo ya hacer caso, yo ya estudiar". Mentira, yo quería salir del pueblo, entrar en busca de mis sueños. Y nos aventuramos. El primer año yo creo que fue el año más difícil, porque pues un niño con 13 años, un hijo único, salir de su casa, diciéndolo así, de su pueblo, a experimentar lo que es el mundo, porque pues me faltaba mucho que aprender, mucho que conocer de la vida, no había quemado muchas etapas, y el fútbol la hicieron quemar a la fuerza, porque yo con 15 años ya tenía que levantarme solo, 13 años, 14 años ya tenía que levantarme solo, que lavar mi ropa, hacer una cosa, que hacer la otra.
Y yo llego a una escuela en Armenia, duró año y medio. Creo que en esa escuela fue que maduré, porque ya solo así maduré, biche. Luego voy al fútbol europeo, que es en Italia. En Italia duró 20 días. No me amañé, me dio mamita y no quise estar por allá. Llego de Italia y llego de una vez a Cali, y de Cali me voy para Medellín. En Medellín fui a hacer parte de las fuerzas básicas de Independiente de Medellín. No quise estar allá y me regreso a Cali. Digo, no, ya no voy a jugar más fútbol con 16 años. Digo, no, ya voy a irme a estudiar. Pero ya en el colegio iba muy atrasado. Yo estaba en noveno y ya mis compañeros iban en 11 y yo no, yo qué voy a estudiar. Y me aparece la oportunidad de venir al Deportes Tolima. Vengo a hacer las pruebas, a la semana me suben con el equipo profesional y yo en esa emoción le digo, no más, estoy con el equipo profesional, ya voy a debutar, pero mentira, fui a entrenar, o sea, a hacer fútbol. Y luego vuelvo a la categoría sub-20, desde que llego al Deportes Tolima siempre me instalé en el equipo sub-20, duró un año, titular, en 2018 también titular, en el 2019. Ya empiezo a ser capitán, me nombran como capitán del equipo y ya en el 2020 inicia mi estadía en el primer equipo, en el equipo profesional. Lastimosamente la pandemia trabó muchos planes. A principio de año también tuve una oportunidad de préstamo para al Atlético Huila, pero pues el Deportes Tolima no acepta eso. Y continué. Y pues ya este año, pues, quedé como segundo lateral, esperando la posibilidad de seguir creciendo y seguir mejorando como jugador y persona. Bueno, Leider, y los momentos cuando te toca hacer tus cosas a ti solo, lavar, planchar, cocinar, ¿te dio muy duro eso o no? Claro, porque lo que te digo, yo soy hijo único y en ese sentido mi mamá me lo hacía todo. Si yo estando en mi casa, lo único que yo tenía que hacer era estudiar y ya, y mi mamá me decía, usted tiene que estudiar y lavar la ropa, porque mi mamá no me tendía la cama, me planchaba los uniformes, yo solamente tenía que envolar los zapatos porque parecen zapatos de cuero y uno tenía que tin, pero ya y organizar los cuadernos, pero pues de ahí para allá yo no hacía nada. Yo, o sea, quemé etapas de mi vida que las quemé a la fuerza, porque pues cuando yo salgo de mi casa el primer año yo uf, y eso todavía me cuesta. Yo en este momento vivo solo y yo, digamos, yo voy a hacer un arroz, no me voy a comer esta carne. Yo llamo a mi mamá, tío, madre, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo hago lo otro? Ah, primero le echo la cebolla y así, o sea, estoy quemando etapas ya en la marcha, porque pues decírtelo así como tal que soy una persona madura, ¿no? Porque me falta mucho capen como persona y como jugador. Mostrame la cama, a ver si la tenés tendida o extendida. Mostrame la cama, Bueno, vamos a ver. voy a mostrarte la cama. Voy a mostrarte la cama. No, eso ya Madre, qué tan juicioso aprende. es Lady. Saludamos a todos los que nos Toda están la cama. acompañando, ya los vamos a saludar. Daniel Caicedo, José Romero. No, no, está bien entendida. Toda Está la cama está bien bien entendida. limpia. A ver, la cocina, la Sí. cocina. Muéstrame la cocina. No la quiero. Ah, no. Voy a mostrarte la cocina, pues. La cocina aquí A es ver, por la cocina. encimita. Espero que no tenga platos Vamos sucios, ¿no? a hacer la cocina aquí por Bueno, encimita. ahí está la estufa, parte de la estufa. Tengo Muéstrame la más. estufa. ¿Por qué no me muestra Ay, la... mira. Bueno, ¿Qué? donde lava los platos. ¿Por qué Ah, no, tenemos? tengo algunos platicos sucios, por eso no te lo puedo mostrar, pero pues ya eso se lava ahorita antes de acostarse a dormir. Son de esas cosas que ustedes como jugadores de fútbol, cuando están en su etapa de preparación, de llegar a lo más alto, son de esas cosas que comienzan ya a valorar y mira
la diferencia cuando estaban en casa y cuando están lejos, y también da la sensación de devolverse, ¿o se le pasó eso? Sí, yo hubieron días que me quería volver y no, y hasta ahorita el año pasado fue muy fuerte para mí porque el año pasado se produce el fallecimiento de mi abuela, que diciéndolo así es el motor de mi vida, porque yo me levanto todos los días, yo oro y yo me encomiendo, Dios, gracias por este día, por este check-in de 24 horas, voy a ser la persona que tú quieres que yo sea. Pero yo antes de asimilar ese dolor, yo le decía a mi mamá, mamá, yo ya no quiero jugar fútbol. Yo siento que ya la inspiración para yo jugar fútbol se acabó porque pues la que yo quería que me viera no me va a poder ver. Entonces, no, mamá, yo ya no quiero jugar fútbol. Mi mamá le tocó venir del pueblo a estar esos días conmigo. Yo creo que han sido los días más difíciles porque yo me deprimí. Son cosas que, digamos, la gente no lo ve, pero son sacrificios que hace uno, porque mi abuela era como mi mamá, diciéndolo así, porque mi mamá se iba a trabajar y yo me tenía que quedar con mi abuela y mi abuela, creo yo que los nietos, no sé si mis primos están viendo eso, era el que más quería porque yo era el más tremendo. Entonces la relación con mi abuela era una relación de madre e hijo y yo hasta el último momento hablé con mi abuela y mi abuela, negro, si yo me salvo de esta, me vas a tener mucho tiempo y vamos para adelante. Yo voy a ir para Cali porque te quiero ver, mejor dicho. Y no, y fallece mi abuela y yo me rumbé, yo me deprimí. Incluso estamos mirando la manera de ir a un psicólogo porque yo estaba muy mal. Mi actitud cambió, yo ya no disfrutaba el juego, yo iba a entrenar como por compromiso. Yo decía, no, pues que es mi trabajo. O sea, yo ya no miraba el fútbol como lo que es, o sea, el deporte que yo amo. Porque yo el fútbol no lo veo como un trabajo. Yo genero ingresos por medio de mi alegría. O sea, yo soy alegre y por yo darle esa alegría a los demás, genero ingresos. Pero yo el fútbol nunca lo he visto como un trabajo. Entonces cuando sucede eso, no, yo decía, no, ya no quiero jugar más fútbol, yo ya no soy alegre, yo me deprimo mucho, cuando las cosas no me van bien, yo llegaba a la casa, me encerraba. En meditación lloraba, mi mamá me decía, no, Leider, venga, hablemos, son cosas de la vida, eso tiene que, pero pues yo no asimilaba. Pero pues ya 6 meses, creo que volví a tomar la misma fuerza y siempre, y cuando pasan cosas bonitas, las recuerdo a ella, porque son cosas que ella siempre han querido que pasen en mi vida. Pero pues acepté ese duelo, lo superé. Y voy para adelante a darle muchas alegrías primero que todo a mi familia y a la gente que está pendiente de mí, siempre a la gente de mi pueblo, porque pues López del Micay, lo que te digo, un pueblo solidario y lastimosamente la violencia, que no es porque uno quiera, sino que pues todos los corazones no son iguales, pero pues en López del Micay hay mucho talento, aparte del fútbol, hay muchas personas que también parten a cursar sus estudios y son muy buenas, ¿no? Que pues López del Micay es un lugar que está apartado, pero pues espero más adelante, sueño con estar en Europa, que ya todo el mundo habla, ah, soy el de López del Micay, vamos a ver en López del Micay qué hay, sí, vamos. Sueño con eso, hacer que mi pueblo se note. Así es, eso es bonito, eso es bacano. Ahora vamos a seguir hablando más de López de Micay, porque eso es maravilloso, eso es bueno cuando, me encanta cuando los deportistas reconocen su región, de dónde viene, eso sí que me gusta muchísimo. Y más cuando son regiones alejadas que casi nadie las pronuncia y No. que cuando las pronuncia son solamente con cosas negativas. Pero antes de hablar más Es de eso, Leider, es mejor ver el fútbol como un trabajo o más bien como una acción, como algo alegre, como decía usted. no, como lo alegre, porque es que yo con el fútbol dejé muchas cosas atrás, porque López para resumirte en caso, López es un Buenaventura pequeño, porque en López el joven micaiceño es una persona que, uy, yo quiero tener plata para comprarme estos pisos, hablándote así como hablamos en el pueblo y como se habla en Buenaventura, uy, yo quiero tener plata para comprarme tenis,
para salir a comer con esta hembra, con esta mujer, para vestirme así, para andar así, y en López, al igual que en otros pueblos, en López es el que más beba, o sea, el que más tome, es el que mejor se ve. Entonces yo digo que por medio de mi alegría, yo quemé esa etapa, o sea, puedo decirlo así que puedo ser un ejemplo para el joven micaiceño, porque no te voy a negar que a mí me gusta vestirme chévere, me gusta de vez en cuando ir a una fiesta, pero todo con responsabilidad, ¿sí me entendés? Por lo menos yo no lo hago en horarios donde me toque entrenar. Yo, no, que nos dieron libre, bueno, vamos a ti con 1 de la mañana, 2 de la mañana, me voy para casa, o si no, aquí en mi casa con mi novia y me acuesto a dormir. Pero yo por eso mi trabajo, no es un trabajo, mi alegría la quiero tanto porque pues yo genero ingresos, inspiro a personas de mi pueblo. Porque pues eso es lo bonito, si ¿sí me entendés? Que me vean y digan, no, pues si el marica pudo, yo por qué no puedo, si ese man pudo, yo por qué no puedo. Si él dejó el trago, dejó las rumbas, dejó una cosa, la otra yo también puedo. Entonces yo creo que la gente de López que me está viendo, toma esto como un ejemplo de que hay tiempo para todo. Tiempo para usted ir a hacer una rumba, hay tiempo para usted estar con una mujer, hay tiempo para muchas cosas, pero pues primero que todo es la profesión de uno, lo que le va a dar de comer, porque yo tengo que ser profesional dentro y fuera del campo, solamente cuando estoy entrenando, sino cómo me cuido acá, cómo me comporto en frente de la sociedad. O sea, yo creo que salir tan temprano de mi casa también me ayudaba a esta personalidad que tengo en este momento y a ver la vida como la estoy viendo en estos momentos por los errores que cometí siendo un joven tan inmaduro. ¿Cuántos años tienes, Leider? Tengo 20 años. Pero se te escucha de verdad muy maduro, o sea, como consciente de que has aprendido muchas cosas. Pero gracias a Dios por las cosas que he vivido, porque hay una frase que mi abuela siempre me decía y era, la experiencia no entra por cabeza ajena. Yo han llegado puntos donde he tocado fondo, donde me quedo sin idea, quedo como, y ahorita yo qué voy a hacer con mi vida, ¿sin entender? Bueno, si yo me voy a tomar, mañana no voy a rendir al 100. Y atrás yo tengo jugadores, porque no solamente López del Micay, de todos lados, todo el mundo quiere ser futbolista, porque hay personas que sí lo ven como trabajo. Porque gracias a Dios y a esta profesión, tú con 20 años, 23 años, te estás ganando el dinero que no se gana una persona que estudia 5 años, 7 años. ¿Sí entiendes? Entonces, esta profesión hay que tomarla muy en serio porque, o sea, tú si tienes una cabeza bien puesta y si sabes hacer las cosas, terminas bien porque para eso no pensionan. Pero pues Bueno, son muy privilegiadas las personas que llegan a jugar fútbol profesional. ya que nos demuestra que la tienes tan clara, y sobre todo con tu futuro, ¿qué has pensado con tu futuro? Sobre todo desde la parte económica, para cuando termines tu carrera, al menos estar tranquilo y puedas vivir bien, cómodo. Yo primero que todo, pues en este momento estoy ahorrando, ahorro mucho. Miro con muchos apartamentos. En el momento en el que yo tenga así la comodidad, quiero comprar muchas casas, Invertir. apartamentos. Eso, Invertir. invertir. Y ya creo que finalizando mi carrera, unos 38 años, ya como decirle a mi familia, no, estas vacaciones nos vamos a ir para tal lado, este diciembre vamos a compartir con la juventud del pueblo, vamos a hacer esto. O sea, me veo muy realizado, y más que todo pues porque mi mamá y mi familia y pues, mi pareja me aprietan mucho en ese sentido, porque pues no te lo voy a negar, a mí me gusta vestirme bien, me gusta ir a comer a lugares, ¿sí me entiendes? Pero pues
Todo el mundo me dice, no ahorre, cuide su plata, el fútbol es un cuarto de hora, para esto no pensionan. Esfuércese y ya cuando usted se retire, aunque pues no estoy en retiro, ya le va a quedar mucho tiempo para disfrutar y es lo que estoy haciendo. Igual decir bien, no está mal, ir de vez en cuando a comer en una buena parte, no está mal. Y además que son gustos que hay que dárselos. Lo importante no es derrochar. Yo creo que derrochar es, por ejemplo, tanta bebida, tantas mujeres. ¿Te gusta tomar? ¿Te gusta el trago? No, de vez en La cuando, verdad. no es que, no, la verdad, no es que cada, no sea cada 8 días, y pues la gente de mi pueblo que me conoce saben que no, yo llego allá y me prohíbo mucho a eso. Lo que en un momento no te lo voy a negar, que perdí la cabeza, las mujeres, porque, o sea, cuando yo debuté, incluso yo tuve una, yo me había separado de mi pareja por eso. Porque yo debuté y creía que ya había cogido el cielo con las manos, porque en el Instagram, el DM se me reventaba, felicitaciones, negro, que ta, 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 ta. Y el Facebook, todo, me escribía mucha mujer y yo me olvidé de la persona que estaba conmigo cuando yo estaba en la casa hogar. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, yo ahorita estoy muy agradecido con mi familia y pues con mi pareja que siempre me ayuda a tener los pies sobre la tierra porque pues creo que mi mayor debilidad es el deseo a la carne, o sea, las mujeres. Pero pues trago no mucho. Típico de los futbolistas, hermano, eso es típico de los futbolistas. Pero venga, pero ven, te digo, y no de todos, ¿no? Hay que hacer la claridad, no de todos. Con la persona que estás ahora, ¿es la que ha estado siempre, siempre ahí? No, no, pero ella creo que Ella fue en las etapas no te más importantes. perdonó, no te perdonó. No, sí, ella me perdonó, me perdonó, me perdonó. Y si está viendo esto en este momento, ella sabe que yo la Pero amo no está mucho, con la quiero ella, mucho. pero no, no, pero no estás con ella. No, así en el apartamento no. O sea, no, vives con ella, o sea, tienes la relación con ella aún. Sí, estamos en la relación, pero no vivimos juntos. Ah, bueno, entonces cuídela, cuídela, esa que estuvo antes de, cuídela, valórela. ¿No cree? Sí, tiene razón, tiene razón. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. Bueno. Vamos a hacer aquí una pausa. ¿Y cómo vamos a hacer la pausa? Vamos a leer un poquito los que están conectados y los que nos han mandado sus mensajes. Los que quieran hacerle alguna pregunta a Leider, háganla y se la leemos. Eider Mauricio Cárdenas, el profesor, que estamos entrenando por los jóvenes del Pacífico Sur, Puerto Merizalde, Valle del Cauca, de López de Micael. ¿Conoce Puerto Merizalde? Nací allá. Nací en Puerto Puerto Merizalde, Merisol. vea. Eso. Nací allá. María Arboleda Nací allá. Riascos. Diego Fernando Céspedes Restrepo. José Mosquera. Sólido Paisano, felicidades y pa'lante. Mos, un abrazo. Dios te bendiga. Ayudando a respaldar el deporte de nuestros jóvenes. JJ. Angie Natalia Castillo. Saludos desde López de Micay. Un saludo para ella. La Didier Riascos vecina, también se reporta. ¿La vecina? es vecina mía. Ella escucha las escuelas que me metía mi mamá. Ah, bueno. David Cortés, José Román Angulo, Mía Inestrosa, Daniela Girón Amaya, Flavio Jair Riasco Riasco, felicitaciones, primo, éxito en su carrera. Cordial saludo de paz y bien desde López de Micay. Ese es el primo que yo te digo que me ayudó a salir del pueblo. Ese es el que le dice a mi mamá, no, milagro, o sea, lleve más muchacho para afuera. Puede ser mi primo Ah, Jairi. Y bueno. dan la bala. Ella sabe, la negra, bendiciones. Hay un saludo, papá. Cris Sneider Ocoro Valencia, muchas bendiciones, brilla y deja en alto nuestro hermoso municipio. José Romaña, saludos desde Chile, JJ. Daniel Calcedo, una sonrisa, la de todos. Heifer Montaño, adelante, no todos se sostienen. Muchos pierden la visión de ser profesional. Javier Moreno mira a la figura, pues dice,
Milagro Riasco, bendiciones para tu hijo. Jairo Alberto Aradat Córdoba, bendiciones y éxito por resaltar el talento en la región. Felicitaciones. Bueno, por acá, Michelle Murcia, Murcia Ospina. ¿Qué opina de la situación en el puerto y qué consejo le da a los jóvenes en este momento, Leider? Una pregunta. No, pues, no tuve mucho tiempo en Buenaventura, pero pues tengo familia allá. Pero pues, o sea, el tema de violencia y en el Pacífico, o sea, para mí, Buenaventura es el puerto marítimo más grande de Colombia. Se debería tener como en otro plano, porque tú vas a Buenaventura y no crees que es lo que debería hacer. Y en el caso de la violencia en los jóvenes, yo creo que todo eso son personas sin oportunidades o personas que de bajos recursos, porque pues en mi pueblo se ve lo mismo. Cuando tú no tienes nada, tú eliges el trabajo o lo que aparezca que te dé plata fácil y rápido. ¿Y qué es lo que ha O sea, ¿qué es lo que en ese momento da la plata fácil? El narcotráfico, tu robar, tu delinquir, eso es lo fácil. Pero ya cuando tú te vas a luchar por tu sueño, no te lo van a dar a los 3 meses. Eso será, o sea, en mi caso, 4 años, 5 años, 7 años. Contándote una anécdota, cuando yo fui para Italia, mi mamá invirtió 7 millones para yo ir. Entonces yo decía, no, Dios mío, ¿y yo cuándo voy a pagarle esa plata a mi mamá? Literal. Y yo seguí trabajando, y incluso yo llegué acá a Tolima y a mí no me pagaban. Y la gente creía que me pagaban, pero no me pagaban. Y yo le peleé a los que decían, no, que me un auxilio de 200. Yo quiero 200 mil. Pero ya llevaba, ¿qué? 3 años, 4 años, sin recibir ni un peso del fútbol, ni un peso. Todo eso lo había invertido mi mamá y mi familia. Y llego, empiezo a jugar, a mostrar mis condiciones, y pues, o sea, todo el proceso es como tirar una semilla, irla regando. Es con tiempo, eso no es que, no, ya yo llego, voy a pegar. Que es que si a los 2 meses yo no estoy dándome un sueldo de 15 millones, yo ya no voy a jugar más. O si yo en mis estudios no me está yendo bien, ya no voy a estudiar más. Porque es que la delincuencia se realiza por eso, porque vos no tenés la comodidad y vos no luchás por lo que querés, porque si vos querés algo, tenés partir, o sea, tenés que tragar veneno, porque al final todo se compone. Dios tiene un propósito para cada persona. Está en que usted acepte ese propósito, porque claro está, el tiempo de Dios es perfecto, no es cuando vos quieras, es cuando Dios te diga, no, ya este man luchó, ya este man se sacrificó. Yo creo que mi niñez y mi juventud la sacrifiqué en esto del fútbol, porque siempre mantenía encerrado, siempre mantenía viajando cada 8 días, cada 15 días, la sacrifiqué. No hice mi juventud como le hicieron otras personas. Y en el caso de Buenaventura, de las personas jóvenes, les gusta lo fácil. Y vos ya sabes que si vos vas por lo fácil, no vas a durar, porque una persona que sea delincuente, máximo 4 años, 4 o 5 años de ahí, no más, porque para eso no pensiona. Entonces las personas de Buenaventura que estén mirando esto, papi, si usted tiene un sueño y así se lo vea lejos, trabaje. Trabaje y claro, encomiéndese a Dios, porque si usted no se encomienda a Dios y no le entrega ese sueño que usted tiene en su corazón, no va a hacer nada. Porque Dios es el que dice, si usted se lo merece, no, usted no. Yo usted lo llamé, hermano, y usted no quiso, tenga. Y ahí es donde uno dice, ay, Dios mío, ¿yo por qué estaré haciendo esto? ¿Yo por qué estaré pagando esto? Pero en el caso de la violencia en Buenaventura, yo creo que son jóvenes sin oportunidades. Y no, y en cierto caso, pues, uno le echa la culpa a ellos, pero también son las personas que dirigen. Pero ¿quién soy yo para decir qué se tiene que hacer en un país o no? Leiter, pareciera boba la pregunta que te voy a hacer, pero la voy a hacer porque quiero escuchar tu respuesta. Y yo sé que va a ser una respuesta muy buena. Te siento muy suelto y con un contenido y unas respuestas de mucho aprendizaje.
¿Por qué te has soltado tanto? ¿Por qué no dices lo que nos estás diciendo? ¿Por qué no nos estás dando tanto en el día de hoy? Porque yo, cuando recién empecé, que yo estaba loco, yo estaba loco y yo siempre quise una persona que me hiciera entender las cosas y gracias a Dios llegó. Creo que llegó en el tiempo perfecto. Pero pues también lo hago porque en mi pueblo hay mucho talento, demasiado. Yo creo que de mi generación, yo era el jugador más malo, pero yo siempre fui diferente porque yo decidí sacrificar todo. Pero yo quisiera que así como yo lo logré, y en especial en los lugares donde nosotros somos, que hay tanta violencia y que la gente, vos acá para acá hablas de donde pican, donde siempre llegan bolsas negras en la marea, o hablas de López del Micay. Ah, no, yo no conozco. Ve, y esa tierra perdida es que allá llega el agua cansada. No, te tiran todo eso. Entonces yo quisiera que los jóvenes somos nosotros los que nos tenemos que encargar de hacer que la mentalidad de las personas de acá cambie. Y si queremos que cambien lo de acá, tenemos que empezar por nosotros. Porque lo que te digo, o sea, el puerto es un lugar maravilloso. López del Micay, lo que te digo, muy agradecido con mi pueblo por todo. Pero quisiera que todo fuese diferente. No, o sea, yo no lo puedo cambiar todo, pero pues un granito de arena, la persona que escuche eso, ah, no, y la que me conoce, ah, no. A mí me hay un apodo que me colocó mi abuela que me dice en el pueblo, que me dicen leche. Imagínate, mira mi color de piel, mira mi melanina. A mí me dicen leche y todo el mundo, vos retrocedes, vos vas y preguntas hace 9 años y te van a decir, y ese pleito es una plaga. Uy, ese peladito es un inquieto. Uy, ese peladito lo uno y ese peladito lo otro. Y a mí, o sea, yo quise que la gente cambiara esa manera de pensar de mí. Y ahorita tú preguntas por leche y te van a decir al futbolista, al que juega en Tolima, ese peladito, un pelado disciplinado, bien, muchacho, es bien. Porque pues yo quise que todo cambiara y fui aportando el granito y yo sé que Dios mediante las cosas van a salir bien. Y en mi pueblo, en el deporte, se van a abrir muchas más posibilidades, porque pues en estudios considero pues que son muy buenos, falta más. No, de hecho, Leider, el profesor Eider Mauricio viene haciendo un trabajo muy, muy interesante en la tierra, el profe. Un trabajo muy interesante sacando jugadores de Puerto Merizalde y que hay que reconocer ese trabajo. Dice por aquí Riasco Rodríguez, ojalá eso sirva de trampolín para que muchos muchachos del pueblo logren despertar esas ganas de salir adelante. Usted con lo que nos estaba hablando, Leider. Usted dice que no puede cambiar a todo el mundo, sí, es cierto, pero mire que ayuda, ayuda, aunque uno o dos que puedan se pueda concientizar por culpa suya, es bien. ¿Cómo cree usted, no estando en López de Micay, cómo cree usted que puede ayudar a cambiar la mentalidad de los jóvenes de la costa pacífica, en especial de su tierra de López de Voy Micay? a colocarte un ejemplo claro, Jerry Mina. Tú hasta que Jerry no la empezó a romper, tú habías escuchado Guachené, por lo menos en mi caso yo nunca, nunca había escuchado Guachené. Entonces yo quiero que sea algo parecido, que todo el mundo que, uy, López del Micay, y ya la gente empiece, uy, López del Micay, López del Micay, López del Micay. Uy, mira ese pelado, es uno de los pocos jugadores que hay allá. Vamos a ver, vámonos el viajecito de 6 horas en lancha a ver qué puede pasar, a ver de 100 si sacamos 3. Y yo quiero eso, o sea, quiero eso, por eso creo que me esfuerzo tanto. Soy una persona muy dedicada a lo mío y por eso quiero jugar, figurar. Me alegra mucho el caso de un paisano, Emerson Rodríguez, que estuvo aquí en Tolima, que ya está en la selección de mayores. ¿Quién no quisiera estar allá? ¿Y dónde estábamos? Es del puerto.
Entonces yo quiero lo mismo, yo quiero que la gente, ay, este es de López de Minó, no, vamos a ver qué hay en López de Minó, a ver si podemos sacar algo. Sí, metámonos el viajecito de 6 horas a ver qué pasa y quiero eso. Que ¿Quieres mi ser un pueblo ya embajador? empiece a figurar ya. ¿Quieres ¿Cómo? ser un embajador? ¿Quieres ser un embajador positivo? Sí, yo creo que mi propósito en la vida es eso, o sea, como contagiar a las personas, porque, o sea, siempre, siempre he vibrado así, mis energías siempre han sido positivas, siempre con las ganas de ayudar a los demás. Y es lo que yo quiero, o sea, dímelo. Hemos hablado 40 minutos y en los 40 minutos, Sí. el 85, casi 90%, no has parado de hablar de López de Micay. Y me identifico mucho con usted, ¿sabe? Me identifico mucho con usted y esto me gusta y por eso lo he dejado, porque en eso nos parecemos mucho. En mi caso, pues hemos tenido la oportunidad de salir, de viajar mucho con la Selección Colombia, eliminatoria, pero lo hago más con ese mismo ideal que tiene usted y es mostrar a mi ciudad, en este caso a Buenaventura, de forma positiva. Y me identifico mucho con lo que usted está haciendo y con lo que usted dice. Yo le voy a dar una idea, algo que yo hice en Rusia. Tenga, ¿de qué color es la bandera de López de Micay? Amarilla y verde, o verde y amarilla, no Verde, lo sé pero muy bien. tiene que haber algo que lo diferencie de la bandera de Buenaventura, porque la de nosotros también es del No, mismo color. no, mira que no sé, Tenga la hace, es lista, que tenga la yo. lista, tenga la lista y para el día que haga un gol, La muestre la bandera. bandera. Claro. No, Y mira, mira que. le tienen que preguntar de dónde es Mira esa que. bandera. Claro. Mira que, o sea, yo miro mucho y miro mucho jugar así. Y creo que jugadores que digamos, cuando quedan campeones de torneo, salen a la cancha, las cámaras lo ven con las banderas de su pueblo y es chévere, es muy lindo. Es, siempre he querido hacer lo mismo. Lastimosamente nunca he quedado campeón de nada, ni el sub-20. En el 2019 llegamos a la final y perdimos justamente contra Millonarios. Y este jueves tenemos una final. Dios mediante, no sé, se me alumbre la Virgen, me lleven. Si no, pues seguiré trabajando porque pues este es de proceso. Llegar allá con la bandera, quedar figurar, quedar campeón. Ah, no, este es de López del Micay, el jugador de López del Micay. Ah, bueno, ya se lo tenemos en el ojo del huracán. Tenga mucho cuidado con este jugador, prometo. O sea, todo esto que yo quiero. Primero que todo, mi pueblo. Porque vengo de allá, sé cómo es allá y las pocas condiciones en el deporte. Entonces quiero que todo sea, o sea, mejores. Que yo sea esa llave, que pum, ahora todo. Que ya la gente no empiece a pensar en tomar, en mujeres, en drogas, sino que ya voy a portarme el juicio, voy a jugar fútbol, voy a buscar salir. Porque si Leche lo pudo, yo por qué no voy a poder. Eso es lo que yo quiero. Muy bien, Leider. Bueno, y hablando ya de la parte futbolística, ¿cómo va? ¿Cómo va esa lesión? Porque estaba lesionado, ¿no? Sí, se me había regado un líquido en el tobillo, pero ya me realicé la resonancia, ya acá en la casa me pongo hielo, calor, tomándome las fórmulas que me manda el médico. Estos 2 días ven entrenando y pues afiladito para cuando el profe me vuelva a necesitar dar lo mejor de mí. Usted también sueña con la Selección Colombia, lo más pronto posible. Y ahora que está Reinaldo, que mira a los jóvenes mucho más. Claro, por eso figurar, pero pues no me afano, todo es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, no me afano con nadie. Él es el que me dice, hermano, ya usted lo merece, hágale. Riascos, joven, chico de tan solo 20, 21 años, es de López de Micay. Nos ha hablado de todo su sentimiento, de lo que es su tierra, de lo que es su gente. Y a través de esa gente maravillosa, se sigue impulsando para salir adelante. Y el pensar en su tierra, en su color, en la frescura de ese mar, de ese río en la que viene,
pues eso lo lleva a ir derechito, a saberse comportar tanto dentro y fuera de la casa, de la cancha, con un pensamiento claro, con un pensamiento de que debe de hacer las cosas bien en el ahora, para que su futuro sea mucho mejor. ¿Acaso, joven, eso es lo que hay que aprender? Pues si escuchaste a Leider, ojalá que practiques algo de lo que hemos conversado aquí con Leider, porque es una enseñanza maravillosa. La está diciendo un joven de tan solo 20, 21 años, que ha pasado por tropiezo, pero que sin embargo hoy abrió su corazón para que usted aprenda, para que usted se concientice de que con esfuerzo, con proceso, con proyecto de vida, puede llegar a alcanzar esos grandes sueños. Así como hoy, Leider se está acercando a un gran futuro, a un excelente camino en el fútbol, en el deporte. Así que le invito. Mire, aquí estoy con Emerson, vea. Kio, visaje. Aló. No escucho nada, Jota. Hola. Agradezco a todos. Leider, muchas gracias. ¿Algo por decir? No, gracias. Gracias primero que todo a usted por permitirme este espacio, por hablar de lo que ha sido mi trayectoria, por lo que se viene y por dejarme hablar en especial de mi pueblo. Y pues muchas gracias a usted, a las personas que han estado pendientes, y bendiciones para todo. Y el joven que me escuchó, la joven que me escuchó, nunca es de luchar por lo que quiere, porque pues al final todo el que trague veneno tendrá su recompensa, porque la vida, como dicen por ahí, acá marrano le llega una noche buena, lo que sea, pero pues para adelante, todo el mundo para adelante, y no se cansen de soñar. Listo, Leider, muchas gracias, y a todos, muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, Leider. Gracias, que esté muy bien. Bendiciones.